Hola, ¿qué tal? Soy Rox Ángel y formo parte del LEMDU, Luz en Movimiento y Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de mensajes con ángeles de Obdurin Virtu. La primera carta dice: estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás, te pido que te relajes y te sientas seguro. Esto se refiere a que siempre hay que tener la confianza absoluta de que siempre estamos protegidos, pedirle al Arcángel Miguel que nos cuida a nosotros, a nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, y tener la confianza absoluta que eso siempre va a ser de esa manera y no desconfiar. Por ejemplo, aquí hace poco ocurrió lo que fue un temblor, terremoto, todavía no. Entonces, lo que ocurre es que entramos luego en pánico, salimos corriendo. Lo que nos dicen es que nos mantengamos en nuestro centro, y ya ahí manteniéndonos en nuestro centro es más fácil poder ayudar a otras personas que si entramos en pánico. Siempre nos dicen: mantente en tu centro. De ahí, cuando nos mantenemos en nuestro centro, es más fácil ayudar a las otras personas a mantener su centro, que si salimos gritando, ay, está temblando y cosas así, pues ya no mantuvimos nuestro centro. Pues hay que salir simplemente rápido si hay posibilidades de salir, y si no, no hay problema. No es necesario salir corriendo. Lo que nos dicen es que pues pasará pronto y todo estará muy bien. Y lo que es la siguiente carta es Indrel. Lo que nos dice: eres un trabajador de luz. Dios necesita de tu luz y amor divino. Brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Lo que nos piden, que al mantenernos en nuestro centro empecemos a ayudar a más personas, ya sea en cualquier situación de emergencia, pánico, cualquier situación, siempre seamos faros de luz, siempre seamos trabajadores de luz, que te pongas como si te sintieras un ángel, que estás ayudando a las personas. Al mantenerte en tu centro, lo que vamos a hacer es extender esa paz a los demás, tranquilizarlos, decir que todo va a estar bien, que no se preocupen, que mantengan la calma. Y es así más fácil, así como se extiende el pánico, lo vamos a hacer nosotros al revés, vamos a extender la paz. Entonces, confía en que todo va a estar bien y que nada ni nadie te puede dañar. Eso se llama tener confianza absoluta y en verdad tener fe. Cuando se pide a los ángeles, estamos protegidos, y van a ver cómo así se van a sentir totalmente protegidos. La tercera carta dice: Arcángel Rafael, se te ayudó a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en todos los demás. Eres un sanador como yo. Obviamente, el Arcángel Rafael trabaja con el color verde esmeralda, que es el color de la sanación. Si nos sentimos mal o vemos a una persona mal, lo que nos recomiendan es pedirle ayuda al Arcángel Rafael, que nosotros seamos un canal de luz y a partir de nosotros podamos ayudar a sanar. Pueden imaginarse a la persona rodeada en una esfera color verde esmeralda para que sea más rápida su sanación. Y obviamente también para pedirle al Arcángel Rafael que nos ayude. Lo que nos piden siempre es pedirlo desde el corazón y que se haga su voluntad. Por decir, a veces hay personas que necesitan sanar por ellas mismas, entonces no le podemos quitar la enfermedad. Lo que podemos hacer simplemente es solamente sanar un poco ese dolor y decirle a la persona qué es lo que tiene que trabajar para que así pueda sanar. Entonces, bueno, los invito a ser seres de luz, faros de luz, ángeles, como ustedes lo quieran ver. Empiecen a ayudar a las personas, ustedes manténganse en paz, compartan esa paz y vamos a ser faros de luz. Siéntanse como ángeles en la tierra y lo único que vamos a hacer es ayudar a las personas a estar en paz, en tranquilidad, y eso es lo único que venimos a hacer. A dar paz, tranquilidad y a ser felices. Entonces, pase lo que pase, siempre nos mantengamos en esa línea de que todo va a estar bien, no hay problema, y mantengámonos felices y en paz. Y bueno, como siempre, los invitamos a vernos los sábados a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en donde va a estar Mayuritsi, va a estar Lucía con sus decretos. También está Adri, también nos acompaña Melis y bueno, y todos los del staff que nos echan porras. Y también los invitamos a
a estar en los grupos de mensajes del corazón, que lo lleva Mayuritze, o mi grupo que es Oráculo de Ángeles con Roxángel, para que por favor nos escriban ahí. Bueno, para poder ingresar necesitan contestar tres preguntas. A las tres le tienen que dar sí. Si se quedan en la primera que sí, no contestan las demás que sí, pues no les podemos dar acceso. Y bueno, y eso es todo. Ah, también los invito a participar, digo, a visitar nuestra página de Dream, solo el amor es real, en donde tenemos pulseras, tazas, libretitas. Ahorita tengo estas pulseritas de Buda que son muy lindas y bueno, por ahí los esperamos y nos vemos la próxima semana. Nos amo, cuídense, bye.